Respuesta a tu sufrimiento en el mundo hoy. La vida te ofrece paz, fe, esperanza, luz y amor. Verás que hubo alguien con tu situación, que nuestro Dios amante. Ok, buenas, buenas noches. Feliz sábado para todos. Estamos tan contentos, tan feliz de estar en una nueva entrega de tu programa, tu historia en la Biblia. El viernes en la noche de corazón, le digo, es un día que yo en lo personal anhelo, porque es un día donde sé que me voy a encontrar con muchos de ustedes que se han hecho parte de nuestra vida. ¿Qué tú dices Hermes del viernes en la noche cuando llega esta hora a las 9 de la noche? El, el viernes es un día especial porque viene el sábado y qué bonito empezar prácticamente el sábado estudiando la palabra de Dios y en contacto con buenos amigos que en todas partes del mundo están esperando abrir sus Biblias para oír el mensaje de Dios. Para encontrarme contigo, Veras, también es un gozo. Gracias, gracias. ¿Y tú, tú tienes amigos que escuchan este programa? Porque yo tengo amigos. Bueno, yo, tú? Yo, yo tengo muchos amigos. Bueno, yo voy, a, yo voy a mencionar uno, a ver si tú, yo voy a mencionar dos, a ver si tú puedes mencionar uno. Voy a mencionar a, a Mabel, que es una amiga desde, desde Boston, a Delby, Delvi Morales, que tú... Ese amigo mío, ¿por qué tú mencionas a Delvi como amigo tuyo? Bueno, lo tengo aquí en el listado, aquí, okay. este, tengo en la lista de amigos. Eh, Mencioname uno porque ya te mencioné dos Bueno, tengo dos. a Gilda en Arelis Canales En la iglesia de Corona, a ah, en Londres Son amigos tuyos porque son de tu iglesia Mira, Aquí el mundo botetano es amigo mío Pero te quiere más a ti, me escribió eh, <laughs> a, Prácticamente mi hermana Eh... Marisol es mi hermana, pero tengo una eh, hija de Blanco Tejada, que es como mi tío, y Nancy Tejada quiero saludar. Mira, te dije, hay seis personas. Quiero saludar también a Huasca, que, quien es el primer anciano de la iglesia de Osama. Es un, él, él, él dice que le encanta este programa. Y me dijo algo muy interesante: yo lo veo en YouTube y en Facebook. Y yo hasta me reí un poco. ¿Y por qué será que puede, puede hacer eso? Pero qué bueno que estamos aquí. Quiero saludar también a mi hermana Lucy, que ella dice que los viernes a las nueve son sagrados para ella. Y también quiero aprovechar, Hermes, para que agradecemos al pastor Cristian Henao, que es una pieza muy clave, muy clave. Está aquí en los controles y, y... Eh, es un aporte detrás de las cámaras. Sin él no hay programa realmente. Bueno, esa, esa, esa es la realidad. Hermes, eh, hoy tenemos un programa... Eh, yo quiero decirle que, eh, amigos, él me va a estar en su agua hoy, porque yo no, no estoy seguro que él me deje hablar hoy. Así que aconsejenlo para que me deje hablar, porque no creo que él tenga planes de dejarme hablar. Pero creo que vamos a tener un lindo programa, mes. Amén. ¿Cómo se llama el programa el, de el hoy? El programa se titula Dios puede convencerte. Y trata sobre Santiago. Santiago, el hermano de Jesús. Dios puede convencerte. Es una historia emocionante. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en la exposición de su palabra hoy. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta hora, gracias por tu cuidado especial, por tu protección. En esta hora, Padre Santo, queremos. Eh, implorar que tu Santo Espíritu que reveló la Biblia nos ayude a entenderla y que nos transmita un mensaje de poder que pueda hoy cambiar, transformar una vida en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a hablar, como dijo el Pastor Veras, acerca de Santiago. Antes, una breve aclaración. Algu alguien una vez me preguntó, Pastor... Eh, ¿Por qué en la Biblia dice Jacobo y en algunas Biblias dice Santiago? El asunto se, compl se complica más porque si usted lee la Biblia en inglés dice James. El, ¿Por qué si es el mismo nombre tiene eh, tantas variaciones, tantas diferencias? La verdad es que el nombre de ja de, que aparece en la Biblia eh, es Jacob, como Jacob en el Antiguo Testamento. El nombre en el Nuevo Testamento en griego es Jacob que viene de Jacob, eh, de la, de le, en hebreo. Entonces, en griego es Jacob. Eh, ahora, esa palabra griega, Jacob, en latín la tradujeron como Jacobus, de Jacob a Jacobus, la I por J. Es muy normal en, en las lenguas neolatinas. Hermes, perdona que te interrumpa, algo curioso, este Jacobo o Santiago del que vamos a hablar, es el que aparece en Hechos capítulo 12, que, que mataron cuando tenían no, matar no, a Jesús. No, no, ese es el discípulo de Jesús, okay. hijo de Zebedeo, okay, hermano okay. de Juan. Okay, Pero okay. aquí estamos, vamos a hablar de Jacobo el hermano de Jesús, no okay. el discípulo, no de los doce. Okay. No de los dos. Perfecto. Perfecto. Entonces, el nombre eh, Santiago viene de, en el Nuevo Testamento es Jacob, que viene del hebreo Jacob, y en latín se, se transliteró como Jacobus, eh, en francés como Jacques, como Jacques, en italiano Giacomo Y ahí ya ustedes ven como que va girando, porque de Jacomo vino Jaco y de Yaco vino Iago, y de Iago vino Yago, y de Yago vino el portugués Tiago, también pasó al español incluso, en el Cantar del Mio estaba leyendo en días pasados, en el Cantar del Mio Cid aparece Jagú, un nombre, y de ahí vino Tiago. De modo que de Yacomo, Iago, Yago, Yago, Tiago y el Santo Tiago es San Tiago. Tiago. En el cantar del miosis dice Santi Yagú. O sea, uh -huh. de Jacob a Tiago. Eh, entonces, San o el santo Tiago, de ahí vino Santiago. Eh, en inglés, eh, del latín Jacobus vino del italiano Giacomo al old francés James. El, y de ahí, James, Jacobo o Santiago es el mismo nombre que corresponden al, al hebreo Jacob y al eh, griego Jacob. Eh, pero es la misma persona, Santiago, James, Jacobo, como usted le quiera llamar, dependerá de las versiones. De él vamos a hablar y como Veras hacía la, la aclaración, estamos hablando del hermano de Jesús. Hay varios Santiagos en la Biblia, pero aquí estamos hablando del hermano de Jesús, el Jacobo, hermano de Jesús, no el hijo de Zebedeo, no el hijo de Zebedeo, no uno de los discípulos de Jesús, sino Jacobo, el hermano de Jesús. Antes de, como ustedes saben, siempre el pastor y si a mí nos interesa hablar del aspecto histórico, porque estamos hablando de tu historia en la Biblia, pero algo que siempre queremos resaltar en este programa es que la Biblia no es fábula, es un libro no inventado, es Habla de personajes reales que vivieron en un tiempo histórico determinado y actuaron en una sociedad condicionados por eh, fenómenos social, sociales, económicos. Son fenómenos reales. Dios eh, estuvo actuando con personas reales. Por lo tanto, eh, ya que vamos a hablar hoy de Jacobo, quiero hablarles de que eh, en 2002, recuerdo, te paso, eh, cuando... Yo recuerdo ahora mismo exactamente dónde estaba cuando me enteré de la noticia. Eh, se publicó que se había encontrado un usuario, un recipiente de piedra donde se colocaban los restos eh, de, de muertos y para darle un lugar permanente, principalmente personas importantes. Eh, en una oportunidad hablamos del usuario de Simón, de Sirene. La práctica fue muy común desde los tiempos de Herodes hasta eh, la destrucción del templo de Jerusalén. Y se anunció eh, que se había encontrado el usuario de Jacob. Vamos a ver en la pantalla una imagen que usted puede tener, puede tener una idea eh, del de usuario de Jacob. Ahí usted lo está viendo, un recipiente y ahí está. En un principio debieron estar los restos de Jacob. Eso se anunció eh, en la sociedad, eh, de, Biblical, so, eh, de la sociedad de literatura bíblica, en la sociedad de estudios orientales de América, eh, el, la escuela de estudios orientales. Estoy traduciendo al, al, al español lo que, eh, que se llevó a cabo en Toronto en ese año. Una gran cantidad de, de especialistas observaron el usuario en el 2002. Y eso fue un gran, un gran descubrimiento. Vamos a ver otra imagen del usuario porque el, el, lo importante es, aquí usted puede notar unas letras en hebreo, eh, literalmente en arameo, pero esas son las letras que se utilizan hoy para el hebreo. Eh, vamos a ahora ver otra imagen donde esas letras aparecen transliteradas para que eh, nosotros las podemos ver. Ahí en, en esas letras eh, aparece la... Eh, la, el, el, la expresión eh, traducida, si lo traduzco, dice eh, Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Es algo interesantísimo, Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. De modo que es un descubrimiento fascinante y eso estremeció el mundo eh, de la erudición bíblica y arqueológica en el 2002. Tristemente, en el 2003, eh, en junio, eh, el, la autoridad de antigüedades de israel denunció que eso era un, un falso descubrimiento que alguien había manipulado la inscripción los estudios habían demostrado que el usuario era antiguo del primer siglo que la expresión san jacobo hermano eh, hijo de josé era correcta pero que alguien había añadido la expresión hermano de jesús luego y desde ese momento que la autoridad eh, de exploración de Israel, de Antigüedades de Israel, denunció eso como un odds, como un, como un fraude, eh, muchos especialistas se alejaron del asunto. Él se sometió a la justicia a la persona quien era dueño del, del usuario, Golan, y el juicio duró muchos años, hasta 2012. Curiosamente, si usted lee un libro sobre el usuario hoy, le va a hablar, incluso en Internet, usted se pone y va a hablar como que eso es un fraude. Sin embargo, pocos mencionan que en el juicio Golán fue inocente y que más de yo he leído y oí eh, la transcripción, o vi algunos en video, en teleconferencia, y, y leí todas las transcripciones del juicio y todos los especialistas. Que fueron llevados a juicio testificaron a favor de la autentic autenticidad de toda la inscripción. El, de toda la inscripción. Hoy algunos tienen sus dudas. Yo no voy a dar eh, una certeza 100% de que no es un fraude, pero yo me inclino a pensar, de acuerdo a la mayoría de especialistas, eh, que la inscripción es totalmente. Eh, verdadera, verdadera. Si usted hace un análisis epi, epigráfico, paleolográfico, debería ser una persona extremadamente experta para, para falsificar esa, esa letra. Esas letras, los más grandes especialistas del mundo. El primero que la verificó fue Andrés Lemaire, de, de Francia, que, a quien conozco personalmente. Eh, y incluso el, el famoso y profesor Frank Moore Cross, eh, 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 Fitzmier eh, dataron la, la, la inscripción como verdadera, sin embargo, otros tienen sus dudas. Pero lo importante del caso es que, si esta inscripción es verdadera, como yo creo que lo es, el, estamos hablando del de el usuario que contuvo los huesos de José de Jacobo, según el texto, hijo de José, hermano de Jesús, de modo que es. No solamente es una prueba del nombre Jesús, sino de, de Santiago en un descubrimiento arqueológico. Eso es algo emocionante, emocionante. Hablando de los hermanos de Jesús, la Biblia varias veces habla de los hermanos de Jesús, Pastor Vera. En Mateo capítulo 12, versículo 46 dice que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Hecho, eh, Juan 2, 12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahí se habla. Esos textos tienen paralelos, donde se habla de los hermanos de Jesús. Incluso, como vimos, se habla de sus hermanas. Ahora en Mateo 13, 55 y 56 se mencionan los nombres al menos de sus hermanos. No, era este, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas, no están todas sus hermanas con nosotros. O sea que en la familia de Jesús habían hermanos y aquí se menciona el nombre de ellos, Jacobo, José, Simón, Judas. Eh, Judas escribió luego un libro en el Nuevo Testamento. Uh -huh. eh, de modo que hay dos hermanos de Jesús que escriben libro en el Nuevo Testamento: Santiago y Judas. Y se menciona a Simón y José. Hoy vamos a hablar de uno de esos hermanos, que es eh, Santiago. A través de los siglos eh, ha habido teorías sobre la relación de esos hermanos con Jesús. Está la hipótesis de Jerónimo, que es la oficial hipótesis aceptada por la Iglesia Católica hoy de que la palabra hermanos eh, ahí debió significar primos. Es muy difícil aceptar eso teóricamente. Salvo los teólogos, teólogos católicos que aceptan eso por dogma, no por exégesis, aceptan esa teoría. Prácticamente ningún especialista acepta que la palabra eh, Adelfos Significa primos que debió ser anefios eh, y que por qué no se usó. Pero esa fue una teoría de Jerónimo para decir, para eh, proteger a María, porque según la Iglesia Católica, María siguió siendo virgen. Por lo tanto, no podían presentar a María como que tuvo más hijos. Por lo tanto, dijeron, son primos de Jesús. Epifanio, eh, el tuvo otra teoría que hoy es aceptada generalmente en todo el cristianismo ortodoxo rudo y, ruso y griego, y es que eh, los hermanos de Jesús eran hijos de José. De paso, esa es la teoría muy aceptada hoy por muchos, incluyendo adventistas, de que los hermanos de Jesús eran hijos de José. Eh, el pastor Vera me prohibió hablar de ese tema, pero sí. voy a hablar del vecio. Bueno. Eh, plantea una teoría, ya puse a veras nervioso, eh, el, el becio Me, mejor planteó una teoría eh, que yo la veo más con base bíblica, pero eh, está ahí para discutir, y es que los hermanos de Jesús eran hijos de María también. El, pero son tres teorías que un día podríamos discutir del tema. En este, sea cual sea el caso, eh, vamos, a, vamos a hablar de dos las dos teorías más probables. Santiago era hermano de Jesús, sea hermano de padre o hermano de padre y madre. Una de las dos. Pero era un hermano de Jesús, sea hijo de, Jorge, de José y María o hijo de José solamente. Okay. Está, está tranquilo, verás. Mm, sí, estoy muy tranquilo. Muy tranquilo. <laughs> está bien, está recuerdas? bien. Recuerda que cuando eh, decidimos iniciar esta nueva etapa del programa, yo te dije que era con una condición, que viniera suave y hasta no, ahora tranquilo. Ya, y, bien, pero están las bien. tres teorías. Un día podemos. Yo voy a hacer un programa solo para decir las teorías y las pruebas de las teorías. Está bien. <laughs> muy bien. El, un elemento de estos, de, de estos hermanos, y es interesante ahora contando la historia, es que estos hermanos no creían en Cristo, Pastor Veras. Ok. Sí, por ejemplo, aquí en, en Juan. Eh, 7, 1 al 5, hay declaraciones muy interesantes. Por ejemplo, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si, está, si, si estas cosas hace, manifiéstate al mundo y oigan lo que dice el verso 5. Porque ni aun sus hermanos creían en Él. Eso es algo interesante. Los hermanos de Cristo, los hermanos del Salvador, imagínense, personas que estuvieron con Él, que se criaron con Él, que lo vieron crecer, que crecieron con Él. No creían en Jesús. Y yo pregunto, Pastor Veras, ¿por qué? Especulación, ¿por qué, ¿por qué los hermanos de Jesús no creen en Él? ¿Y qué podríamos nosotros aprender de eso? ¿Qué lecciones podríamos bueno, sacar una, de eso? Una razón de las razones puede ser por las pretensiones de Jesús, de que Él que era Dios. Sí, que, imagínate que, que, que mi hermanito, dije, yo, y, yo, sí, mi hermanito es Dios. Podríamos decir que, que al, al ocurrir eso. De una u otra forma, podemos usar una palabra que es muy, muy común, la envidia, por así decirlo. Puede, puede ser, exacto, ¿verdad? puede ser. Eh, la misma cotidianidad de tanto. Rosarse. De tantos rosarse. Déjeme déjame decir algo aquí eh, que voy a decir. Yo me siento muy feliz de cada vez que yo puedo estar con Hermes. Y nos vemos frecuentemente. Muy, muy, muy feliz. Nos vemos frecuentemente, pero no. No, yo no he llegado a un nivel con él que la cotidianidad me hace no respetarlo y, y expresar mi alegría. De Eso estar, al revés, al revés. Ver está diciendo lo contrario. De, de estar con él. Estoy poniendo, estoy poniendo un ejemplo. Eh, a veces ocurre en las iglesias. Voy a poner un ejemplo sencillo. Hay una hermana que canta lindísimo en la iglesia, pero traen a un cantante de otro lugar que está muy bien que tal vez canta igual y quién sabe está peor peor y es la estrella y todo bien y toda esa cosa y a la hermana que está ahí en la iglesia día a día eso también a veces en las iglesias hay campañas evangelísticas por así decir yo sé lo que creo que aunque se traiga un buen cantante si hay un cantante de los nuestros que está en la iglesia que ha estado siempre sirviendo Creo que es una linda oportunidad. Si hay un evento grande, también da la oportunidad. Exacto. Algo como sencillo así, pero que eh, son. Nos cuesta son, reconocer las virtudes de la persona que tenemos cerca. Las virtudes de las que tenemos. Y yo quiero aprovechar ahora mismo para decirte que si tú ves a un hermano que canta en tu iglesia, que predica o que hace algún trabajo bien para Dios, eh, trata de darle sus su méritos, reconócelo. Todos los méritos son para, para gloria de Dios, pero. No, no lo hagas sentir como que él no significa nada y que el que viene de fuera significa algo, porque como estaba diciendo aquí, la cotidianidad probablemente, imagínate, eh, hay un cantante famoso, vive en la casa con sus hijas y su, su esposa, ellos saben que es famoso, pero para el de la casa no es famoso, es uno más, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la parte como práctica de, de este mensaje. Eh, podríamos decir que es muy importante valorar lo que tenemos, aunque, aunque lo veamos diariamente. Exacto, hermanos, mira, y eso tiene muchas aplicaciones. ¿eh? Tu mujer es bellísima, pero mm -hmm. tú la ves todos los días, y no se lo dice, el de afuera se lo dice. Ay, el, ay. el de afuera le dice que es la mujer más bella del mundo, mm. la mujer más bella del mundo. Y tú no se lo dices, eh, tu esposo puede ser una persona muy especial. Pero tú, tú no lo reconoces. Piénsalo por un momento. Los hermanos de Jesús no reconocieron que Jesús era Dios. Y eso no dice algo acerca de Jesús. Eso dice algo acerca de ellos. No vieron la, la divinidad porque vivía con ellos. Jesús se levantaba con ellos, se acostaba con ellos, se bañaba con ellos, se ensuciaba con ellos, jugaba con ellos. El, y eso no les permitió a ellos. Eh, ver más allá de la carne y la sangre. Y es triste lo que dice el texto, no creyeron en Jesús. Debo decirte una cosa, que Dios se manifiesta en tu vida la mayor parte de las veces, no por medio de manifestaciones extraordinarias, sino por medio de la cotidianidad. Dios te va a mandar un consejo con la persona que está más cerca de ti. Dios te va a mandar una bendición con la persona que está más cerca de ti. Dios te va a, a, a mostrar su presencia por medio de la persona que está más cerca de ti, si tú rechazas esas bendiciones porque fulano es uno igual que yo, estás rechazando la bendición de Dios. Eh, me llegó algo a la mente, Hermes, que es un tema que, quién sabe, en un momento lo trataremos, eh, pero que guarda un poco en relación con esto. Por ejemplo, yo diría que los discípulos en algún momento tuvieron eh, ese, ese problema, por así decir, de la cotidianidad con Jesús. También porque me llegó como hacia la mente ahora cuando los discípulos estaban, cuando la mujer le flujo de sangre, que, no. que los discípulos, cuando Jesús le preguntó, ah, alguien me ha tocado, el mismo Pedro dijo, pero ¿cómo que te han tocado aquí con tanta gente? ¿Cómo tú descubres eso? Porque los mismos discípulos lo habían tocado probablemente Exacto. varias veces, sí. pero la misma cotidianidad, la misma confianza. Eh, lo hacía ver como algo normal, sin embargo, esa mujer que tenía como una necesidad fue algo diferente. Espérate, espérate, me, me espérate, 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 espérate tú estás diciendo me... algo bonito, espérate. Sí. Tú estás diciendo que los discípulos pensador, que andaban con... No, no, espérate, déjame cuadrar esto, porque esto son cosas grandes. Que los discípulos que se rozaban con Cristo, lo chocaban muchas veces, no recibieron poder. Pero la mujer que tocó con fe... Lo recibió poder y lo Pedro y la multitud le tocaba sí. entonces tremendo eso eso puede pasar a nosotros eh, Hermes, en la vida espiritual así es en la vida eclesiástica puede pasar eso que eh, podemos hacer incluso la rutina de, de, de culto y ir a la iglesia y no sentir nada la así cotidianidad es. hay gente que van a la iglesia porque ya es costumbre ir los miércoles y los viernes o los sábados, como así. Pero ya no siente nada. Ya no siente nada. Y si estoy hablando para alguien que la cotidianidad ha llegado a tu vida de manera que ya tú no estás sintiendo nada, quiero pedirte que juntos le pidamos a Dios para que veamos en Jesús no alguien cotidiano, sino alguien que, aunque lo, cuando nos conectemos diariamente con Él, veamos algo especial y que al estar cerca de Él podamos sentir algo. Bueno, seguimos el, un no, tema, no, 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 bien, no, no tan perfecto. Okay. El el salimos, vemos lo último que vimos de los hermanos de Jesús incluyendo Santiago, es que no creen en Jesús. Pero ahora en en el libro de Hechos 1:14, de repente encontramos a los hermanos de Jesús en el en el eje opuesto. Dice, "Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, en el aposento alto donde se derramó el Espíritu Santo estaban los hermanos de Jesús. Y aquí comienza el asunto a ponerse interesante. Los hermanos de Jesús no creían en Él, pero estaban en el aposento alto. Indica que en algún momento llegaron a ser creyentes. Y hablando específicamente de Santiago, eh, la Biblia nos habla ahora de Él, eh, no solo como uno de los que no creen en Cristo, como uno de los, de los hermanos de Jesús que fue a arrebatarlo de la multitud, porque y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? No. En Gálatas 2.9, por ejemplo, Pablo eh, menciona a Santiago junto con Pedro y Juan como parte de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Dice sí, 2.9 Gálatas, dice, y reconociendo la gracia que me había dado... Da me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Nota que dice Jacobo, Cefas o Pedro y Juan, que eran tenidos como columnas. O sea, y se menciona a Jacobo o a Santiago primero. O sea, él era el líder de la iglesia en Jerusalén. Por ejemplo, eh, en Hechos 15, 13, en el concilio de Jerusalén, habló, Pe habló Pablo, habló Aaron, Pablo y Bernabé, habló Pedro. Y el que tuvo la última palabra fue Santiago. Dice Hechos 15, 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones, hermanos, oídme. Y comenzó a hablar. Finalmente, él dio el decreto. Verso 19 dice: Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles eh, que se convierten a Dios. Él es que da la voz autoritativa. Nota: es un líder de la iglesia primitiva. Incluso cuando Pablo visita luego Jerusalén, Hechos 21, 17 y 18, ¿qué nos dice? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los o sea, ancianos. Pablo, al ir a Jerusalén, lo primero que hizo fue a ver a Jacobo. Era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y aquí vemos eh, esta transición de no creer en Jesús. Ahora lo encontramos en el aposento alto y ahora más a un líder. De la iglesia en Jerusalén, el primero de las columnas. Creo que fue el primer presidente de conferencia. El primer presidente de conferencia. Tremendo. El, te voy a poner Jacobo a ti. El, ahora, ¿qué fue lo que pasó que hizo que el hermano de Jesús no creyera en él y ahora de repente está en el aposento alto, cree en Jesús y es un líder de la iglesia? Esto es importante, hermano. Porque lo que pasó con Jacobo, si pasa contigo, transformará tu vida. Tú puedes ahora mismo ser un incrédulo, me estás escuchando, puedes, alguien te puso a escuchar este programa y no crees. O puedes ser un miembro de iglesia que no haces nada en la iglesia, o un cristiano que no produce. ¿Qué hizo que Jacobo cambiara de no creyente a un líder? Un hombre usado grandemente por Dios para bendecir al mundo. Si leemos 1 de Corintios 15, 13 al 7, donde se nos habla de la resurrección de Cristo, ¿qué le encontramos? Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció... Uh, uh, Lees eso a cámara lenta. Después... Después apareció a Jacobo. A Jacobo. Después a todos los apóstoles. No, no, nota, Jesús apareció... Eh, eh, ahí habla de un orden... Apareció a una cantidad, luego apareció aquí a los 12, primero apareció a los 500 y luego a Jacobo. Nota que, que no le apareció a Jacobo con los 12 discípulos, ni junto con los 500. Jesús se le apareció a él solo. Solo. Solo wow. personal. Imagínate Jesús aparecérsele a su hermano. El hermano... Que vio a Jesús ser crucificado. Tal vez el mundo diciéndole: El hermano tuyo, el que se hacía pasar por Dios, lo matamos. El hermano tuyo, ese loco, porque Jesús lo, sí. será un loco, uh -huh. eh, eh, que andaba por ahí. ¿Sabes Se avergonzó de él. Se momento, avergonzó de él. Pero el eso. domingo Jesús se le aparece. Gloria a Dios. Y, y personalmente se Mira, Jacobo, mi querido hermano, tú nunca creíste en mí. Tú me viste morir pero ahora que estoy vivo y ese encuentro con, con el Jesús vivo esa experiencia con Jesús vivo cambió totalmente la vida de Jacobo y pasó a ser de un incrédulo a un creyente de una persona escéptica a un líder que Dios usó grandemente para eh, la honra y gloria de su nombre y para el avance de su iglesia Pastor cómo podríamos nosotros Tener un encuentro con Jesús ¿Cómo podríamos nosotros? ¿Puedes decírmelo a los oyentes? ¿Cómo tener un encuentro con Jesús? Que uno sepa si Jesús vive realmente Bueno, estoy, estoy contento De que haya hecho esa separación En primer lugar, quiero decir Porque como aquí Está muy marcada la separación Entre los 500 y Jacobo Y entre los 12 discípulos Aquí hay un, un por ejemplo Se menciona a Cefas Que es Pedro Que es Pedro que eso fue aparte. Que eso fue aparte. ¿Algún, algún, algún objetivo tenía ese para mí en lo personal. Lógico. De por qué no, no se encontró con lo personal. Vamos a suponer, yo, yo vengo aquí y, y tengo 12 amigos y me reúno con 11, pero con uno aparte. Entonces, entonces, Jacobo aparte de los apóstoles, eso tiene un mensaje muy especial para mí en lo personal, que Cristo... Quiere tener un encuentro personal con cada uno Amén. de nosotros. Amén. No, no, a, no, una multi, no a la multitud. O sea, Dios sabe que tiene que llegar a la multitud, pero Jesús, Él, él, él es especial porque él, él viene y coge a Jacobo aparte. Recuerden que hemos dicho que Jacobo era el hermano de Jesús. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si en algún momento... Jacobo lo depresió, pudo haber pasado eso. Sí. Porque hablamos ahorita de la que no creían. Y Que no creían. No en creía. Y entonces, quién sabe si ese fue un encuentro. Yo tengo un hermano, a veces nosotros hablamos cosas aparte, un varón que tengo, un solo hermano, tengo dos hembras, y quiso tener ese encuentro. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener un encuentro personal con Cristo? Para mí es, es, es lindo. Porque es lo, más, es, es lo más grande que te puede pasar a ti, tener un encuentro personal. Lo podemos hacer a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de estar solo. Hay momentos que usted tiene que estar solo, con nadie absolutamente. Hay, una, hay algo que me pasó a mí. Yo llegué aquí a Estados Unidos agosto 3 del año 2005. El primer no, no. día. Sí, no. 2005, agosto 3. Agosto del 2005. Sí, ver. agosto del 2005. Yo te vi aquí a ti en el 2005, en junio. No. Lo que pasa es que tú no te acuerdas que fue un campamento y como ese era el Congreso Mundial, cambiaron el campamento de okay, fecha. Okay, está y bien. por eso tú crees, pero yo vine fue en agosto. Está bien. Y al otro día fui a Walmart y compré dos sillas. Mi familia llegaba una semana después. Eh, así que compré dos sillas porque la casa donde iba a estar no tenía ningún mueble ni nada. Y mientras compraba los muebles, tenía dos sillas. Y algo que tú te vas a reír, Hermes, pero que lo hice con, con fe. Yo compré una silla para Jesús. Amén. Y yo hacía mi culto y en la silla, mentalmente, yo creía que Jesús estaba ahí. Porque era un cambio de vida, un cambio radical. Vida, radical. Yo llegué solo, mi familia llegaba en una semana y, 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 y de eso hace ya casi 17 años. Y yo recuerdo ese, esos encuentros tan especiales. Yo salía con ese con ese ánimo, con ese entusiasmo de saber que había tenido un encuentro eh, a sola con Jesús. Yo quiero preguntarte, alguna ¿eh? pregunta que quiero hacerme yo mismo. Yo mismo, ¿cuándo fue la última vez que nos encontramos con Jesús a sola? Solo para que medites. Amén. Si tú tienes dudas en tu corazón, eh, hay un aspecto intelectual de investigación, pero un aspecto experimental, experiencial, donde tú le puedes decir, Jesús, si tú eres un ser vivo, un Dios vivo, yo quiero, Señor, Sentirte, yo quiero experimentarte, porque el Jesús que murió y resucitó de los muertos, así como buscó a Jacobo porque lo amaba y quería salvarlo, te anda buscando a ti porque te ama y quiere manifestarse tu vida para usarte para su honra y su gloria. Yo quiero pedir, Hermes, a, a los que nos están viendo ahora mismo que pongan en el chat: Yo quiero tener un encuentro con Jesús. Amén. Ponlo Amén. ahora mismo. En YouTube, en el, en el Facebook, donde quiera que tú puedas poner. Pero hablo con sinceridad. Si, si tú no lo sientes, no, 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 no lo no. pongas. No lo pongas. El pero que si busca lo siente, a Dios necesita tener fe. Pero si lo siente, dile al Señor, Señor, quiero encontrarme contigo. Quiero encontrarme contigo. ¿Quién es la primera persona? ¿Quién es la primera persona? Qué bueno que hay personas que están desde ya. Poniendo, quiero vamos a estar en el chat, eh, el pastor Veras y yo vamos a estar en el chat. Eh, estamos en el chat respondiendo eh, cada una de las cosas aquí. Estamos respondiendo. Perfecto, perfecto. Eh, pastor Veras, eh, el, es, este hermano de Jesús escribió un libro de la Biblia, el libro llamado por su nombre, Santiago. Y mm, llama la atención que... No es un libro muy teórico, es uno de los libros más prácticos de la Biblia. ¿Puede hablarnos de eso, pastor? Claro que sí, está llena. Yo creo, Hermes, que si uno lee el libro de Santiago y lo aplica, va a tener buena relación con los vecinos, los empleados, los empleadores van a tratar mejor a sus empleados, eh, seremos personas de palabra aquí por ejemplo eh, santiago 122 hay una declaración que me gusta mucho sea hacedores de palabra y no tan solamente oidores engañadores a vosotros mismos ¿Qué sería un hacedor de palabra para ti? Un, un hacedor de la palabra es alguien que obedece la palabra, que no simplemente la escucha, sino que obedece la palabra. O sea, el apóstol pa, eh, Santiago no está tan interesado en las teorías, no, no, sino vas a obedecer la palabra, vas a, a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Aquí hay un, un punto importante, un texto que habla de una palabra que tal vez Santiago nunca quiso, es la palabra discriminación. Y esto aparece aquí en no hacer excesión de personas. Exacto. Está en Santiago capítulo 2, versículos eh, 1 y 3. que dice? 1, 2 y 3 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decía al pobre, quédate allí de pie o siéntate aquí en el suelo. Hermes, eso, mira, ahora yo creo que tú eres el que me va a tener que controlar. ¿Tú sabes que hay hermanos que tienen as as asiento en su iglesia? Lógico. Que se sientan Yo he visto ahí. eso. A mí, a mí, personalmente me ha pasado, voy, que me ha movido. Te voy a, contar, ha... una historia, te voy a contar una historia. una En Ajá. una iglesia, yo no puedo mencionar nombres porque yo he sido pastor de pocas iglesias. Ay, ay. Lo ay, único ay. que he sido pastor por ¿Tú mucho has tiempo. Sido tiempo en, Urland, eh, no, en No, no, en no Orlando. diga. Piantini, Orlando, Beishor y Corona. En una de esas iglesias. Ay, ay. Son, son cuatro nada más. Sí, eso. pero en esos cuatro han pasado veinte y tantos años. Ok, está bien, está bien. Bien. Yo llego y me van a presentar como pastor. Uh -huh. Y el pastor que me va a presentar eh, sube a la plataforma y yo busco un lugar donde sentarme para que él me llame a la plataforma y me sienta en un lugar que vi vacío. Mientras el pastor eh, está saludando a la iglesia e introduciendo, viene alguien y me dice, ese es mi lugar. Tú sabes lo que es. Y recuerda, la persona no me conoce. La persona no me conoce. La persona no sabe si yo soy una visita. Mucho menos se imagina que yo soy el pastor me dice no no párate entonces yo me paré y no hallaba dónde sentarme y en lo que busco sentarme ahí me anuncian no el pastor le presentamos al pastor Hermes Taveras y ahí me presentan como el nuevo pastor de la iglesia la persona era una mujer a la salida me dice pastor escúseme yo no sabía que era usted entonces mi pregunta es o sea que si usted hubiera sabido que era yo usted no lo hace pero gracias a Dios que era yo. Peor hubiera sido que a una visita que usted no conocía, uh -huh. usted la pare de la iglesia, la pare de su asiento porque ese no se, su asiento son ridiculeces realmente. Yo creo que si hay un asiento cómodo especial en la parte de atrás para personas eh, que tienen algún problema de salud es totalmente diferente, el sí, Una, sí, 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 una sí. mecedora especial. Sí, algunas eh, cosas eh, sí, alguna pero cosa no, sí, no. Pero yo creo que los bancos en la iglesia es el que el que llegó se sentó algo sí. sencillo eh, así en la comida a veces ocurre a veces ocurre en la comida que hay un, un don en la iglesia que vienen y le dan eh, le sirven aparte les sirven todo todo con... y, y un hermanito sencillo el diácono que quizá el que merece que se le dé Exacto. todo el prestigio toda eh, mire usted ahí todo sí. eso Hermanos, vamos a parar la discriminación eclesiástica, la excepción de personas. La excepción de personas, hermanos. Vamos a amar los hermanos, no importa el estatus. A mí me ha pasado un montón de veces, Hermes, que yo he estado en lugares, por ejemplo, y la gente no me conoce. Y alguien viene, hey, oh, Pastor Vera, o oh, dice, hey, presidente. Y de una vez la otra persona, oh, usted es el presidente, wow. y yo me siento tan mal porque yo simplemente soy Henry y tienen que darme el mismo trato porque soy un hijo de Dios, no por el pero, Estado. Mira, te voy a contar una historia. Entonces, aunque tú eres más feo que yo, pero yo fui a una iglesia. <laughs> Ay, Dios aquí. mío. Eso fue, al, hace, eso fue exactamente en el 2013. En el 2014, al final del 2014. <laughs> yo llego a una iglesia a predicar. Entonces. Eh, me están tratando súper bien. Entonces, finalmente, a la hora de presentarme, dicen, eh, le presentamos al pastor secretario de la conferencia. En ese tiempo tú eras secretario. Y yo me estaban tratando bien porque creían que yo era Henry. Dios mío. Otro punto, ay, Elmi, aquí yo te tendría que controlar un poco, porque aquí dice, controla la lengua. 1.26, dice Santiago, 1.26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Oye, eh, tenemos una cantidad de cristianos que su religión es vana, porque en la iglesia es donde más, es donde uno ve tanto gente que no controla la lengua, que dañan a su hermano. De, de la lengua también, Santiago 3, 4 al 11, habla mucho de la lengua. O sea, son cosas prácticas. De ayudar eh, al pobre, de la lengua. Había una hermana que eh, a veces me decía, Pastor, esto no es un chisme, esto es un comentario. <laughs> y yo decía, bueno, si es, es un comentario, ¿cómo ¿Cuál será si viene el chisme? verdad Porque el comentario era destruyendo, era destruyendo. Y, a, a dos manos. Este, otra cosa es la fe sin obra. Exacto. Era, me dijiste de ayudar al pobre, Pastor. De ayudar al pobre, sí. El capítulo 1, versículo 27, dice eh, de Santiago, La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. N nota que... Que para Santiago la religión no es teoría, es ayuda al pobre, eso es religión. Uh -huh. Bendice, no 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 critiques, eh, no, no es tanto lo que tú oyes, es lo que tú practicas. Uh -huh. Eso es lo que Santiago está, uh -huh. lo que Santiago, no, no trate a uno bien y a otro mal. Uh -huh. Para Santiago era una religión práctica, era un herma, el hermano de Jesús, un hombre práctico. ¿Qué otra cosa práctica nos dice Santiago? No, lo, lo que te mencioné hace un momento, la fe sin obra. Señor, sí. o sea, si tú dices que tienes fe pero no tienes obra, ¿de qué te sirve? No. O sea, son cosas prácticas. Le voy a dejar una tarea a todos los investigadores que están aquí. El libro de Santiago, su mayor fuente de inspiración es el Sermón del Monte, como aparece en Mateo 5 al 7 y en Lucas 6. Si usted lee el libro de Santiago, usted va a encontrar que la mayoría de cosas que aparecen en Santiago aparecen en Mateo 5 al 7 haga un paréntesis y pastor le regalamos un libro si alguien me manda o hace un comentario uh -huh. dándome por lo menos 10 paralelos. Hay más de 30. Uh -huh. Pero si me hace un 10 paralelo usted me dice, yo le regalo un libro que usted pida. Entonces, me da uh -huh. la dirección y pero escriba un comentario en Facebook o en el canal de YouTube y si usted hace por lo menos 10 paralelos que yo acepte entonces le regalo un libro, le digo qué libro usted quiere usted y se lo enviamos a donde. No vamos donde... a mandarle uno, Hermes, porque yo creo que si te piden uno de esos hay no, un problema. No, serio, no, mejor me no, no mires, no mires de esos libros que. Entonces ¿qué? mejor vamos a mandarle para yo ayudarte, Hermes. Nosotros le vamos a mandar un libro, no es que usted pida. Quiero ayudarte, le vamos a mandar un libro o una Biblia. Oh, está bien, está okay, bien, que así. Ayuda un poco ahí, Perfecto. Okay. Finalmente eh, de Santiago la Biblia no dice mucho más. Eh, pero Santiago murió alrededor del año 62. Eh, de eso, Ejecifo, eh, un historiador de la iglesia, como aparece en, en la historia eclesiástica de Eusebio, dice que eh, fue lanzado del pináculo del templo por los judíos en Jerusalén antes de la destrucción. En el 62 el templo fue destruido, en el 70, y luego apedreado. De ese apedreamiento, habla el historiador judío Josefo, que fue contemporáneo. Vamos a ver la imagen eh, que eh, Cristian nos va a poner una imagen en la pantalla. Aquí tenemos el historiador judío Flavio Josefo. Lo que usted está viendo arriba es la inscripción en griego, la, 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 la inscripción, no, no, no es una inscripción, la edición en griego de ese texto en Antigüedades Judaicas, eh, libro 20, sección 199, eh, donde... Habla del sacerdote Ananus, Anás, Ananus, que, y él dice que Ananus le entregó a la multitud al hermano de Jesús, llamado el Cristo, uno cuyo nombre es Jacobo, y también a otros. Él los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para ser apedreados. De modo que y eh, eh, Josefo sigue hablando en la sesión 200 y 201 de que eso conmovió a Jerusalén. Oye esto, la muerte de Jacobo fue tan grande que cuando el sumo sacerdote Ananos lo mandó a apedrear, el pueblo se rebeló contra el sumo sacerdote, y eh, fue y se quejó contra el precepto que venía desde Alejandría y el rey Agripa quitó al sumo sacerdote para complacer al prefecto romano, porque el pueblo se dolió tanto de que mataran a Jacobo o a Santiago. O sea, que este hombre. Fue un testimonio, aún los judíos no querían saber de los cristianos, pero cuando los dirigentes judíos mataron a Jacobo, el pueblo, la, la gente más sabia, más honesta del pueblo, se rebelaron y se quejaron del abuso de que hayan matado al hermano de Jesús, como dice Josefo, y al hermano de Jesús llamado el Cristo, Jacobo, y lo entregaron para ser apedreado. Ese fue el fin de Jacobo. Y uno dice, ¿qué historia más triste? No, no es triste la historia porque muestra toda una etapa una persona que creció con cristo dudó de cristo se encontró con cristo creyó en cristo dedicó su vida para servir a cristo y finalmente murió por cristo eso es yo quisiera esa vida porque para mí dijo, la, dijo el apóstol vivir es, es cristo y el morir es ganancia, es ganancia, es ganancia. Y morir por la fe morir por cristo me, me llama la atención, pastor. Un detalle, un detalle. Ya con eso estamos terminando, pastor, pero me llama la atención Judas, que era un hermano de Jesús, eh, cuando escribe su carta, no dice hermano de Jesús. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. O sea, Judas está diciendo hermano de Jacobo. Ahora, Jacobo, porque Jacobo era el líder, es una forma de identificarse. Ahora, cuando Jacobo escribe... Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están esparcidas salud. Nota que él no dice: Yo soy el hermano del Señor. No se quiere dar el, el lujo de: Yo soy el hermano del Señor. No. En otras palabras, Jacobo dice: Yo soy un siervo de Jesucristo igual que todos ustedes. Y reconocer que ese hermanito que ellos vieron crecer, que ese hermanito que ellos jugaron con él. Era el Señor, el Dios del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ellos someterse y decir, Él es mi Señor y yo soy su siervo. Gloria a Dios. Esa es la transformación más grande que puede haber en una vida. Bueno, Hermes, ya hemos llegado a la parte final. Yo quiero decir de verdad de corazón que este tema ha sido una bendición para mí y yo espero que haya sido de bendición para ti y que tomemos la decisión de tener un encuentro especial con Dios. Otro punto que me llamó la atención del estudio que hicimos hoy, este hombre transformado se convierte en un apóstol, en un autor que yo diría que escribe un manual. El libro de Santiago es un manual para mí de relaciones humanas, de cómo, cómo convivir con la gente, cómo tratar a los demás. Por eso es que la Biblia es rica, porque tiene de todo, poemas, tiene canto, tiene de todo. Pero en Santiago pudimos ver a alguien que se dedicó a escribir para, para mí. Soy un tipo práctico. Soy una persona práctica, sencillamente. No, no, para tuyo hoy. Hubo <laughs> un momento que yo creía que era tuyo. Eh, ¿Qué tiene que decirme para que finalicemos? Hermano... Un encuentro con Jesús hizo la diferencia en Santiago. Así es. Y un encuentro con Jesús puede hacer la diferencia en tu vida. Que Dios, que Dios te, te bendiga. bendiga. Padre, gracias por tus bondades, por este privilegio que nos ha dado de dar una nueva entrega de tu historia en la Biblia y de presentar este tema tan importante. Dios puede convencerte. Permite, oh Dios, que tú puedas seguir cambiando vidas. Quizás estoy ahora mismo orando. En este momento, y en el chat, en Facebook, en YouTube, hay alguna persona que nunca ha sentido un encuentro contigo especial. Permite que pueda tenerlo esta misma noche. Sigue bendiciendo a Hermes, a Cristian, y a todo el equipo que trabajamos para bendición de este programa Tu Historia en la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. 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 Te esperamos el próximo viernes. Que Dios te bendiga. Que nuestro Dios amante no desamparo leyendo la palabra.